Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a NotiU, el espacio de la RENAU, donde vos te vas a enterar todo lo que sucede en nuestras universidades públicas. Así que ya mismo arrancamos con esto que es NotiU y los títulos de hoy. Simulacro de juicios por jurados en la Universidad Nacional de La Pampa. Van a tener que ejercer todas las habilidades de un abogado en el momento más difícil que tiene un proceso penal, que es el juicio. La Universidad Nacional de General Sarmiento firmó convenios con la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La importancia que tiene como protección para todos los que nos quieren quitar y también para seguir funcionando y seguir educando y formando a las juventudes, ¿no? Se realizó una conferencia sobre los desafíos satelitales en la Universidad Nacional de Luján. Hacer una prevención en el futuro de lo que podrían ser las actividades que podrían llegar a desastres para la humanidad. Delfina Beirabé fue reelegida como rectora de la Universidad Nacional del Nordeste. Me siento sumamente halagada también por esta oportunidad que la Asamblea Universitaria me ha dado de poder conducir la universidad otros 4 años, ¿no? Tercer encuentro de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta. Tenemos diversidad de pensadores muy buenos en las universidades latinoamericanas, pero también pensadores en las comunidades ancestrales, en las comunidades afro, en los jóvenes, en el territorio. Nuevo acto de colación en la Universidad Nacional de Avellaneda. Los actos de colación son los más trascendentes que tiene la universidad. Los chicos, después del esfuerzo de transitar por las aulas, puedan recibirse, la verdad que es una satisfacción enorme. Y empezamos esta edición con información de la Universidad Nacional de La Pampa, porque estudiantes de la carrera de abogacía realizaron un simulacro de juicio por jurados. La actividad formó parte del trabajo final de cursada de la materia Adaptación Profesional de Procedimientos Penales. Le enseñamos a los chicos cómo litigar un juicio y a través del cuatrimestre se realiza un ejercicio de simulación de juicios en las que ellos participan y van haciendo, en este caso este año hicieron 3 juicios cada uno de los chicos. Se sumó los puntajes que tomaron cada uno de los estudiantes, se seleccionaron a los 8 mejores estudiantes y ellos participan de este cierre, que es la final. Es un juicio simulado con un caso construido, donde participan un grupo de estudiantes como fiscales y otro grupo, un grupo como defensores. Un grupo de personas participa como testigos. Este grupo de personas pertenece al grupo de teatro de la universidad, a La Escalera, quienes amablemente y con mucha generosidad participan y colaboran con nosotros. Uno de los docentes de la cátedra hace de juez. Además, incorporamos a este juicio de la final un jurado popular. Convocamos gente de la comunidad para que participe como jurado popular y sean quienes determinen el resultado de este juicio. Los chicos durante todo el semestre lo que hacen es recibir primero los contenidos teóricos de cómo se estructura un proceso penal y cómo se litiga, y después ellos, como parte de la evaluación, tienen que formar equipos y litigar juicios que nosotros les vamos dando. ¿Cuál es la particularidad de este juicio? Por una parte, que van a tener un veredicto de 12 ciudadanos y ciudadanas que no conocen derecho, un jurado popular como el que vemos en las películas. Las personas que van a ser jurados se inscribieron a partir de una convocatoria que hizo la facultad y en forma voluntaria dijeron que querían participar y van a venir y se van a enterar hoy por primera vez del caso.
Y por otro lado, las personas que van a ser testigos de ambas partes, de la acusación y la defensa, integran un grupo de teatro y van a ser, van a representar el rol de los distintos testigos que hay en este caso. Para los chicos es una experiencia riquísima, porque más allá de que acá en La Pampa todavía no hay juicio por jurados, es una realidad que yo creo que no está muy lejana, y porque además van a tener que ejercer todas las habilidades de un abogado en el momento más difícil que tiene un proceso penal, que es el juicio. Desde el año pasado nos invitaron a participar de este simulacro de juicio por jurado. Una experiencia realmente muy interesante para mí como coordinador, para ver si pueden plasmar en estas situaciones algo de lo que venimos viendo en el taller, y para ellos realmente es una actuación en vivo. Y fue una experiencia sumamente enriquecedora lo que se hizo el año pasado. Dijimos, bueno, cuando nos invitaron este año, ¿por qué no volver a participar? Te permite tener una cercanía mucho mayor a lo que es la realidad y te va preparando para las distintas circunstancias que se puedan dar. Incluso los profes nos van enseñando cómo son las técnicas, cómo hablar ante el juez, cómo pararnos, cómo tratar a los testigos, cómo presentar la prueba en juicio, cómo pedir que se quede incorporada, tratando de que acomodarla a tu teoría del caso, que vendría a ser la postura que vos tenés dentro de la dentro del juicio. Y otra cosa muy importante también creo que es que nos hacen tener posturas distintas. Por ahí nos toca defensa, por ahí nos toca fiscalía, y uno se pone tan en el rol que finalmente queda muy convencido de cuál es su postura y de que su postura es la que realmente es la cierta. Sí, juro. Sin lugar a dudas, esta simulación permite a los estudiantes tener una cercanía mucho mayor a lo que es la realidad de un juicio y los prepara para enfrentarse al mundo laboral y profesional. Y seguimos con más información, porque la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Asociación Madres de Plaza de Mayo firmaron un convenio de cooperación entre ambas instituciones. En el marco de este acuerdo, Eve de Bonafini brindó una charla junto a la rectora de la universidad, Gabriela Dicker. Bueno, las madres hemos venido para firmar un convenio de colaboración con la universidad, que es muy importante para las madres. Nosotros sabemos que nos quieren, que nos acompañan, pero los convenios dan otras responsabilidades. Estábamos hablando casualmente con la rectora, la importancia que tiene como protección para todos los que nos quieren quitar, y también para seguir funcionando y seguir educando y formando a las juventudes, ¿no? Esta universidad tiene mucho prestigio. Para nosotros firmar convenios con las universidades de prestigio, ¿te imaginás? Nosotros que somos chiquititas, que hacemos cosas pequeñas, nos viene pero de primera, ¿no? También porque a ellos les da como un poco de cuicui de que las madres estemos firmando convenios con muchas universidades, que también hayamos hecho un convenio con Goyán, que dio también unos cursos, ¿no?, de posgrado. Que hacen las madres, el curso de posgrado, ¿viste? ¿Dónde lo consiguen? En principio es un convenio abierto, las actividades en concreto que se vayan realizando se van a ir aprobando como actas que complementan este convenio, pero las posibilidades son muchas, desde llevar adelante conjuntamente actividades educativas, tanto en la Asociación Madres como aquí en la universidad, vinculadas con las cuestiones atinentes a los derechos humanos, por supuesto, la coedición de libros de distinta naturaleza también sobre este tema, el trabajo sobre los archivos que tienen las madres, sobre los que también una universidad como esta podría trabajar. En fin, hay diversas posibilidades que iremos concretando ahora a partir de la firma de este convenio.
Y también nos han dado el tremendo honor a esta universidad de donar aquí una de las baldosas de la Plaza de Mayo, que este gobierno con la reforma ha levantado y quedará aquí para ser exhibida en esta universidad, en custodia de esta universidad. También la baldosa para nosotros tiene un significado muy grande. Primero porque tiene el pañuelo, porque las baldosas son de una plaza que fue del pueblo siempre, no solamente de las madres, fue de nuestra independencia, fue del peronismo, una plaza más grande que tuvo el peronismo. Y fue de las madres, y fue de muchísimos actos, y fue de Cristina, y fue de Néstor. Entonces no queríamos que tiren eso y lo rompan como hacen ellos. Y si nosotros estamos acá, es porque consideramos que ustedes son nuestros hijos y que tenemos que estar para seguir en este camino tan maravilloso, con muchas dificultades, es verdad. 12 años maravillosos tuvimos y ahora estamos, parece a pique. Pero saben que también eso nos fortalece, porque nos hace ver que la cosa no es tan fácil, que no todo fue tan fácil en el mundo, que la vida no es tan fácil, que la vida es eso, es vida, es muerte. Pero no se basen ni en la desgracia, ni en la tortura, ni en el horror. La condena para ellos es que nosotros podamos reírnos. La condena para ellos es que nosotros podamos festejar. La condena para ellos es que comamos juntos y brindemos. La condena para ellos es que este pueblo no se calla, no se queda quieto, no se queda en la casa, sale todos los días a la calle. A través del convenio acordaron desarrollar una estrecha relación de intercambio de conocimientos, experiencias y recursos con el objetivo de mejorar la calidad educativa, el desarrollo y el nivel de vida de la comunidad. Y seguimos en la provincia de Buenos Aires, pero ahora nos vamos para la ciudad de Luján, porque el doctor Mauricio Fea, físico italiano y experto de la Agencia Espacial Europea, visitó la universidad y brindó la conferencia Los desafíos satelitales, su contribución al ambiente y al patrimonio mundial. Mirá. Es el cariño para esta universidad, para los profesores y estudiantes, que conozco desde hace muchos años y siempre me gusta contribuir con un poco de mi conocimiento y experiencia a toda la actividad de esta universidad. Tenemos la idea y digamos, la intención de llamar la atención de los estudiantes y los participantes sobre dos temas primarios, digamos, las emergencias de la vida real y el cambio climático, cómo impacta en la vida humana de cada día. Así que vamos a estudiar un poco cómo el sistema satelital mundial, en particular el sistema Copernicus de la Unión Europea, que está pilotado por la Agencia Espacial Europea, donde yo trabajé muchísimos años, ese tipo de satélites que hace el monitoreo diario, total, global, de todos los parámetros que nos sirven para ver, estudiar y realizar y medir el porcentaje de gases, por ejemplo, o cosas que podrían, digamos, ayudarnos a comprender mejor y mitigar emergencias, guardar el patrimonio mundial de la humanidad, guardar la vida nuestra y, sobre todo, hacer una prevención en el futuro de lo que podrían ser las actividades que podrían llegar a desastres para la humanidad. Seguimos en NotiU y ahora nos vamos para la Universidad Nacional del Nordeste, porque Delfina Beirabé fue reelegida como rectora por unanimidad en la Asamblea Universitaria. Siempre mucha emoción porque ver tanta, digamos, tanta gente
por un lado conocida, con la que uno ha ido también construyendo vínculos de trabajo, proyectos en esta universidad y también muchos representantes de instituciones, de los gobiernos, de las universidades de nuestra región. Creo que bueno, eso también nos alienta a que estamos haciendo un trabajo que es valorado socialmente y comunitariamente. Y me siento sumamente halagada también por esta oportunidad que la Asamblea Universitaria me ha dado de poder conducir la universidad otros 4 años, ¿no? Con una gran responsabilidad, porque obviamente que entiendo que hay una expectativa de que uno pueda seguir haciendo aportes sustantivos a la universidad, y eso compromete no solamente mi trabajo, sino el de todo el equipo que tiene que trabajar a la par para que eso podamos lograrlo, ¿no? Mi compromiso es siempre el de trabajar en forma integrada, mejorando también la calidad institucional, que esto supone varias cosas. Supone también trabajar con reglas claras, con previsibilidad, trabajar con fortaleciendo la democracia interna, que eso significa que todos los sectores puedan participar activamente de la gestión de la universidad. Significa también ser muy cuidadosos y muy responsables en la administración de los recursos y no perder de vista cuál es el sentido social que tiene nuestra universidad, ¿no? Sus funciones sustantivas. Y además yo siempre digo, la universidad es muchas cosas, son sus edificios, son sus campus, son sus espacios, pero fundamentalmente es la calidad humana de sus estudiantes, de sus investigadores, de sus docentes, de todo el personal que trabaja, independientemente del nivel de responsabilidad que tiene, ¿no? Yo creo que eso tenemos que seguir honrando la buena calidad institucional que tenemos. En el marco de la elección, la rectora Beirabé fue acompañada por el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, y el vicegobernador de la provincia de Chaco, Daniel Capitanich. Y ahora compartimos información de la Universidad Nacional de Salta porque se realizó el tercer encuentro de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Humanidades. Allí, Omar Rincón, reconocido ensayista y periodista colombiano, nos habló sobre las universidades públicas y la reforma universitaria. Es muy grato venir a apoyar la televisión pública y los medios públicos y las universidades públicas de la Argentina, porque han sido pues ejemplo para América Latina. En este momento, por decir una sola cosa, de Colombia hay más de 10.000 estudiantes que vienen a estudiar a la Argentina a la universidad pública, porque es de calidad, pero también porque es gratuita y porque es pública, no como en Colombia que es privada. Entonces, he estado cerca del proceso de la Facultad de Comunicación, la carrera de Comunicación de la UNSA, y creo que han hecho un proceso que en poco tiempo han creado una carrera muy potente, y cuando hay estos eventos, pues es bueno a venir a conocer otras realidades. Normalmente pues uno va más a Buenos Aires o a Córdoba, pero creo que venir a Salta es conocer una realidad distinta, con otros tipos de pensamiento. Entonces yo creo que es muy, muy, muy interesante, y además hay gente en la gestión que está tratando de conectar la carrera de comunicación con América Latina. Entonces creo que es interesante este diálogo latinoamericano. Digamos, si nos conociéramos más, seríamos mejores, porque lo sabemos entre todos. O sea, nosotros la pasamos imitando lo que diga Miami, lo que diga Nueva York, lo que diga Europa, y casi todo el mundo es felicitando teóricos europeos, y creo que tenemos que comenzar a mirar que
tenemos diversidad de pensadores muy buenos en las universidades latinoamericanas, pero también pensadores en las comunidades ancestrales, en las comunidades afro, en los jóvenes, en el territorio. Yo he venido aquí a Salta como 4 veces, 5 veces, y por ejemplo una vez vine a hacer un taller con gente del territorio que trabajaba en radios, y la gente le enseñaba a uno desde su experiencia de vida. Otra forma de aprender es esa, no todo pasa por los libros, y yo creo que la universidad tiene que estar más conectada al territorio, a la gente. Creo que un problema de las universidades en América Latina es que se han alejado mucho de la gente. Entonces, en esa medida la gente como que no la siente que las universidades son para ellos. Creo que en Argentina eso se ha logrado, que las universidades tengan un proyecto político, que tengan un compromiso con la comunidad, con la gente, y creo que eso es lo que se trata, y que pues yo admiro mucho de Argentina. En Colombia las universidades es como una urna de cristal, no te meten para nada con la realidad. Nosotros, como es privado, entonces es un negocio privado y todo el mundo vive feliz en la universidad, pero no tenemos conexión con la realidad, tanto que pues en Colombia digo que hay que desmovilizar a las universidades, a las ONGs, a los hippies, a los periodistas, a los medios de Bogotá, e ir al territorio, porque si no habitamos el territorio, pues no sabemos de qué está hecha la gente. Es un patrimonio de la argentinidad, ¿sí? La universidad pública en Argentina es un orgullo argentino, y que nació de la Revolución de Córdoba, y que nació, además la historia es súper linda, porque nació de un acto que me parece maravilloso, que es un acto divertido. O sea, la primera cosa que pasó fue que en el Colegio de Medicina de Córdoba decidieron prohibir la joda entre los estudiantes. Entonces tenían que entrar a las 10 de la noche todos a dormir, a las 22 horas a dormir todo el mundo. Y entonces pusieron bravos, como que a las 22 vamos a dormir, estamos estudiando, también necesitamos divertirnos. Y ahí comenzó la protesta por un acto de joda. Entonces me parece que es interesante también saber eso, de que es eso, es la vida. Es que lo que cuando se está reprimiendo la universidad, no está reprimiendo la educación para beneficiar lo privado, está beneficiando la vida pública, la joda, el divertirse. Las universidades públicas de Argentina, pues pasa de todo. O sea, uno va y hay centro de estudiantes, hay campañas políticas, hay politización, pero también hay pérdida de tiempo en el Prado, pero también se va a clase y no se va a clase. O sea, que hay un juego de la construcción de la subjetividad y la identidad de los jóvenes. Eso, la calidad de una universidad no se mide únicamente por cuánto sacaste en el test, sino cuánta vida, cuántos rituales de integración y de colectivo le dio a una sociedad. Y en eso la universidad crea colectivo, y eso es una cosa que los neoliberales odian, porque ellos quieren que cada uno se defienda solo, yo con yo y no con nadie más, y que desconfiemos en el otro. La universidad pública es donde todos confiamos en los otros, y lo que sabemos lo sabemos entre todos. Estudien, pero también la joda, y todo vale. Omar Rincón reconocía la importancia de la universidad pública en Argentina, teniendo en cuenta que en Colombia la educación superior sigue siendo privada. Y compartimos información de la Universidad Nacional de Avellaneda, porque se realizó el 7º acto de colación, donde nuevos graduados obtuvieron su título. Los actos de colación son los más trascendentes que tiene la universidad. Los chicos, después del esfuerzo de transitar por las aulas, puedan recibirse. La verdad que es una satisfacción enorme. Nos genera que todas las cosas que podamos pasar negativas se neutralicen por este tipo de eventos. Yo soy muy agradecida con la Universidad Nacional de Avellaneda porque me abrió las puertas incondicionalmente. Da la oportunidad al estudiante, tanto de aquí como también de extranjero, para podernos desarrollar profesionalmente a futuro. Amo a la Universidad Nacional de Avellaneda. Los sueños no tienen tiempo, no tienen edad. Las carreras se pueden empezar en cualquier momento de la vida, y las personas maravillosas que he encontrado en esta universidad difícilmente las hubiera encontrado en otro lado. Una satisfacción enorme, y esperemos que la carrera siga para que muchos más se sigan graduando. Cuando empecé a estudiar no la conocía, la UNDAV, hice todo por la plataforma, y me asombró la cantidad de estudiantes, la estructura que tiene, el acompañamiento. Realmente es muy recomendable. Y
ahí compartíamos la emoción de los nuevos graduados, quienes destacaban el gran trabajo que se realiza en la UNDAP y las nuevas posibilidades que adquirieron gracias a la educación pública. Y hasta aquí llegamos con Noti1. Nos encontramos la próxima con toda la información de nuestras universidades públicas.